amigos? Uy, súper contentos. Recuerden que estamos en un mejor momento. ¿Y qué es eso, señor Arti? Bueno, pues de antemano estamos súper contentísimos porque estamos en este excelente programa que se llama En las manos del amor. Sí, así es. Queremos recordarles que tenemos una... ¿Estamos transmitiendo en este momento? ¿En vivo? por medio del Facebook. Y bueno, nos da mucho gusto saludarlos a todos nuestros amigos cibernautas, a todas nuestras amigas cibernautas. Como dice el tío, me quito el sombrero para todas nuestras amigas. ¿Cómo les está yendo, mis amigas? Muy bien. Ya encontraron novio. Oye, me, me parece muy bien. Pues el día de hoy, amigos, también queremos recordarles que tenemos una página en... En Facebook, en las manos del amor por tu Vox Televisión. Y nos da de veras mucho gusto y mucho placer saber que están muy bien las muchachas. Saber que están muy bien nuestros amigos cibernautas. Qué bueno que ya encontraron un poquito de, de alegría, de amor y de felicidad. Te preguntarás, ¿y qué tema vamos a abordar el día de hoy? Bueno, pues es un tema un poquito. Un poquito, no, muy especial. ¿Por qué? Bueno, pues porque el día de hoy vamos a hablar sobre una medalla súper poderosa. Sí, una medalla que siempre nos están presentando dentro de la Iglesia Católica, dentro de muchas cosas y de muchos, muchos tipos de imágenes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la medalla de San Benito Abad. Bueno, ¿y quién es San Benito Abad? Bueno, pues es un, un santo muy prestigiado. También queremos recordarles que todos nuestros programas, si alguna vez quieres eh, vernos, están en el YouTube. Ahí tenemos muchos de los todos los programas que para ustedes, bueno, pues les estamos recordando que allí, si quieres, puedes localizar, puedes ver todos nuestros programas y bueno, qué gusto nos va a dar que estés allí. Con nosotros, súper contento, súper feliz. No, señores, no me estoy moviendo yo. Bueno, pues, ¿qué te parece? No, hombre, estamos eh, dando una, un momento más, para, ya estamos bien listos. Vamos a contar la historia de la medalla de San Benito Abad. Y bueno, te preguntarás: ¿y quién es esa persona? Bueno, pues vamos a empezar entonces nuestro tema del día de hoy. Súper contentos, súper felices, de estar con todos nuestros amigos, estar súper, pero súper contentos. Siempre hay que estar muy contentos, darle gracias a Dios porque tenemos un nuevo día. Y como es un nuevo día, este día es, es para estar felices, es para agradecerle a quien tú creas y en quien tú creas. Y yo, por ejemplo, le agradezco mucho a Dios eh, un, un día más de vida. Eh, hay quienes creen en otras personas y bueno, pues también créanlo. Pero el día de hoy el tema que tenemos es súper, súper especial. La historia de la medalla de San Benito. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa. La historia de la medalla de San Benito no cabe duda que es una medalla muy prestigiosa, muy apreciada por el ser humano por todos los fieles de la Iglesia Católica. Y bueno, a ella se le atribuyen eh, algunos poderes, al, eh, muchos lo utilizan como remedio de enfermedades, a ciertas enfermedades que el hombre tiene. Y bueno, enfermedades eh, a veces eh, no muy bonitas, enfermedades a veces muy diversas. Pero ¿y qué tiene que ver eso, señor Arti, de la medalla de San Benito? Con algunas cosas, con algunas enfermedades. Bueno, quiero decirte que se le atribuyen muchas cosas importantes a esta medalla. Dicen que esta medalla es contra algunos males y bueno, contra esos males que pueden afectar pues nuestro amor, nuestro espíritu, así como todas las tentaciones y también la manera de controlarlas. Eh, algunos de los cimientos importantes de, en la, la cual se edifica la medalla de San Benito, se dice que es garantía seguridad eh, es para el bienestar de cada uno de nuestros de nuestros habitantes por supuesto y bueno eh, ya les en un momento más ya les vamos a pasar eh, la medalla de san benito además esta medalla tiene un origen y está fundamentada en una sola verdad en la experiencia de todo ser espiritual y bueno, en esto nace mucho la, la vida de San Benito Abad, tal como se nos describe. ¿Y quién la describió, señor Arti? Bueno, la describe el Papa San Gregorio en el libro segundo de todos los diálogos de la Iglesia. Se dice que el padre de los monjes usó una frecuencia y bueno, el signo de la cruz, así como el, en la cruz se dice que es el símbolo de la salvación. Y bueno, en verdad esto yo creo que sí. Es como una pequeña purificación en cada uno y en todos los sentidos del hombre. San Benito, dicen que una de las historias importantes de San Benito, se dice que le dieron a beber algo, una bebida en algún vaso, en alguna copa. Y bueno, eh, en ese vaso contenía, se dice, la historia, la narra de esa manera que contenía veneno. Y bueno, a una sola señal, a la señal de la cruz hecha sobre él, eh, cuando uno de los monjes eh, fue perturbado, pues por alguien negativo, por supuesto. Y bueno, ese santo mandó a que hicieran en él, pues la señal de la cruz, y sobre cada uno de sus corazones eh, existe una cruz en la cual se afirma que los monjes en una carta, pues las era su profesión y cuando no sabían escribir, bueno, todo ello no es más que invitar a cada uno de los discípulos a considerar esta Santa Cruz como una señal bienhechora que esto simboliza la pasión y por supuesto la salvación de del mismo padre San Benito. Y bueno, por ello él empezó a, edific eh, a edificar esta señal y por lo tanto hizo toda una medalla pero una medalla con unos símbolos super especiales los cuales te vamos a ir describiendo se dice que esta medalla es una medalla que simboliza eh, totalmente pues la pasión y bueno por lo tanto venció al mal y a la muerte la medalla tal como se ve así tal como la vemos el día de hoy pues la conocemos como remontándonos al siglo siglo XII o siglo XV y bueno quizá, o a la mejor a una época anterior queremos decirle que todo esto en verdad es toda una historia y una historia de mucho amor de mucho poder de mucha pasión de mucha salvación de mucha espiritualidad y bueno todo esto tuvo la historia realmente sucede en el siglo XVII eh, en la ciudad de Bravera, Nartenberg. y bueno eh, todo esto era un proceso contra con lo que se hacía a las mujeres a las acusadas de pues de brujerías todas esas cosas queremos decirles que esta medalla tuvo un reconocimiento ya que siempre se influía en lo negativo y bueno hoy en el monasterio y contra el mismo monasterio eh, el monje benedictino mete eh, bueno fue protegido por una de estas cruces de una de estas medallas y se dice que todo esto nació de una curiosidad las investigaciones sobre esta cruz se encontró que en las tapas de los monasterios se hallaban pintadas varias cruces con varias siglas misteriosas, las cuales eh, muchos de ellos, pues de verdad, no las pudieron descifrar. Amigos, de veras, este, este es un, un tema súper especial. Queremos recordarles, dentro de todo este tema, que tenemos un teléfono especial, las terapias del señor Jesús Ariel Arti, las terapias holísticas alternativas. Y bueno, ya está apareciendo nuestro teléfono. Y bueno, aquí podrás encontrar un sinfín de terapias. Nos daría mucho gusto que nos llamaras a este teléfono. ¿Para qué? Bueno, pues para que tú puedas contactarnos con nosotros o mándanos un WhatsApp. Nos encantaría poder servirte. Bueno, tenemos muchas terapias diferentes, como el Reiki, la reflexología, los códigos sagrados, la terapia de los 72 nombres de Dios, la terapia sobre los ángeles. Y bueno, nos encantaría poder servirte. Y bueno, vamos a continuar con este con esta historia, con este tema de la medalla de San Benito Abad. Queremos decirte que de verdad que todo esto continuando con esta mm -hmm. investigación sobre los códices de la antigua biblioteca del monasterio se encontró una clave, de las cuales de esas claves misteriosas de las siglas en un libro nominado que se extendió en el siglo XIV y bueno, tuvo efecto entre las figuras las cuales aparecía eh, San Benito alzando en su mano derecha pues una cruz y bueno, esta contenía toda la parte del contexto que se encontraba solo una de, de sus letras, letras grandes, letras iniciales y bueno, eh, dentro de estas iniciales en las cuales había unas astas cruzadas, unas cruces pintadas, unas eh, tapias. Ya saben que todos los monasterios, pues hay y, y paredes importantes. Y bueno, dentro del monasterio de Metem, en la parte izquierda portaba una banderola y en la otra continuación del texto se completaba con todas esas siglas eh, misteriosas que en este momento vamos a empezar a a describirte. Queremos decirte que mucho más tarde, dentro de esta investigación, eh, dentro del siglo XX, también se encontró otro dibujo en el cual se daba otra clave, dentro del mismo manuscrito, dentro del monasterio de Wenfer, eh, representado por un monje que, bueno, todo esto era para defender el mal, simbolizando siempre que San Benito, bueno, pues llevaba una copa, una copa llena de todas las seducciones del mundo. El mismo monje que se levantó en contra de esta cruz, bueno, contenía una parte final dentro de un nuevo texto que había sido concebido. Y es posible que la existencia y la creencia religiosa, bueno, no sea fruto del símbolo nada más 14, sino un poquito, pues más anterior. Recuerden que estamos tocando un tema especial, que es el tema de la medalla de San Benito Abad. ¿Alguno de ustedes conoce esta medalla? Háblenos, coméntenos sobre esta medalla. Nos encantaría poder encontrar un poco más de información. Claro que la tenemos. Y bueno, también queremos decirte de verdad que todo esto sucede en los, con los monjes benedictinos. Y bueno, el monje Benedicto XIV eh, en el, el año 1742 aprobó ya institucionalmente el uso de esta medalla que había sido tachada anteriormente por algunos como una medalla de superstición. Eh, el señor Don Wember, eh, liturgista y fundador de la Congregación Benedictina de los solo meses y bueno esta era una congregación especial comentó el hecho de que al aparecer la figura de san benito con la santa cruz afirmando y confirmando la fuerza con un signo se, obtuve, se obtenía que tenía un poco de poder en sus manos la devoción de todos los fieles católicos eh, dice y cuenta que muchas de estas gracias obtenidas por esta medalla y bueno pues es una medalla de poder una medalla totalmente auténtica sí queremos decirte amigo amiga cibernauta que nos da muchísimo muchísimo gusto muchísimo placer bueno que estés con nosotros en tu programa de las manos del amor hoy tocando el tema de la medalla de san benito Abad, y bueno, ¿qué te parece si seguimos con la información eh, que qué? Bueno, te voy a decir algo, eh. Algunas de las veces y en muchos de nuestros programas hemos tenido la medalla puesta de San Benito, Abad. Dicen que es una medalla con mucho poder, en la cual irradiamos mucha energía. Y bueno, también te vamos a decir. Qué son esos símbolos especiales que, que tiene esta medalla de origen y bueno vamos a continuar con nuestro tema el día de hoy este, hay cosas que las personas no saben sobre la medalla y la cruz de San Benito por ahí hay una medalla y hay una cruz y bueno desde hace muchísimos siglos los nuestros amigos los cristianos han usado esta medalla y han usado esta cruz de San Benito Abad, el santo patrono de la ciudad de Europa, y esto era para luchar contra las fuerzas del mal. ¿Sabías tú que existen siete cosas que no sabíamos de la medalla de San Benito? Como la, que es toda una medalla de tradición, eh, partes de, de su historia, partes de las vinculaciones al santo patrono de San Benito. ¿Y bueno, en qué año vivió este santo? Bueno, este santo vive en los años 480 y 547 eh, después de Cristo. Y bueno, el origen en sí de esta medalla, queremos decirte, es muy interesante. Eh, se dice que es incierto el origen de esta medalla, ya que volvió a reaparecer eh, en el siglo XVII durante un juicio en la ciudad de Alemania, eh, cuando iban a hacer un juicio ante unas mujeres acusadas, y bueno, ellas testificaban, pues que no tenía poder, y bueno, sobre la abadía de Metten, porque todo estaba bajo la protección de esta misma cruz. Cuando se investigó, se hallaron. En las paredes y en los recintos varias cruces pintadas rodeadas de algunas de esas letras. Sí, unas letras súper grandísimas. Y bueno, dentro de esa misma medalla, pero no entendían qué era. Se encontró también un pergamino con la imagen de San Benito y algunas de las frases que se sirven de escribir como letras, abreviaturas, dibujos. Bueno. También queremos decirte que en la medalla misma se puede tener una indulgencia plenaria. La medalla, así como la conocemos, eh, dentro de toda la época del jubileo de 1880, eh, también hacia el año de 1400, en los años del nacimiento de este santo patrono, San Benito Abad. Y bueno, fue lanzada exclusivamente por la parte superior, estaba San Benito Abad ese famoso santo, eh, San Benito Abad, Abadía, como se le conoce su nombre, y bueno, era de los monjes benedictinos y también del Monte Casino de Italia, con ello también se puede obtener la indulgencia plenaria, ya que existe una fecha, una fecha de las fiestas de San Benito, y bueno, esta se instituyó el 11 de julio. Siguiendo las condiciones de las mismas fiestas habituadas por lo que mandaba la iglesia. Y bueno, la iglesia, ustedes saben, pues tenía una parte íntima, una confesión sacramental, una comunión eucarística y una, una oración sobre las intenciones del Papa. Cuando San Benito hacía la señal de la cruz, y bueno, una especial una especial protección divina se rodeaba alrededor de ella. Cierta vez que quisieron envenenar a San Benito, el santo, como era costumbre, pues hizo el signo de la cruz sobre el vaso y el vaso se partió en pedazos. Esto es algo de ver que sí, bueno, es algo que sí nos impresiona bastante, como, como al hacer solamente la señal de la cruz, las cosas se rompen se dice que cuando alguna persona nos eh, prefiere eh, bueno o no nos acepta y pues nos quiere hacer algún pequeño mal bueno pues todo haciendo la señal de la cruz todo se rompe y bueno existe una cruz de San Benito existe también la medalla de San Benito y existe también eh, unas medallas grandotas que en un momento más te vamos a mostrar. Ya están llegando aquí a nuestro estudio eh, dos réplicas que vamos a mostrarles en vivo de la medalla de San Benito Abad. Y nos, nos da muchísimo gusto y mucha alegría que, que nos las traigan para así poder ver toda la descripción de ella y sobre todo nos nos interesa porque todo lo que nos hace bien es muy muy importante. Todo lo que nos da seguridad, bondad, espiritualidad. Dicen que el hombre es tan importante porque siempre prefiere estar inmerso en la parte espiritual. Entonces, bueno, pues qué importante es esta medalla, ¿no? En un momento más las vamos a tener aquí en vivo y se las vamos a mostrar. Súper grandísimas, ¿sí? Y las vamos a poder tocar y las vamos a poder mostrar. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema, pero no sin antes también recordarte esa parte importante de nuestro programa. Recuerden que son súper importantes todos nuestros amigos cibernautas. Comuníquense aquí a tu Box Televisión para pedir todos nuestros programas, para pedir eh, o para describir qué temas quieren que, que estemos hablando para, con ustedes. y bueno, eso nos daría muchísimo honor, muchísimo gusto poder, poder describir y poder hacer todos los programas que nuestros amigos y nuestras amigas hibernautas, pues eh, prefieren. Eh, y los investigamos, eh, armamos el programa, y cuando ya está listo, nos tardamos unos tres o cuatro meses, pero bueno, ya está casi listo. Y bueno, vamos a, entonces a continuar en un momento más con esas medallas que ya casi están por llegar a nuestro estudio, amigos. Y bueno, ¿de verdad? Sí, sí nos las van a traer. Claro, para podérselas mostrar, también en todas nuestras cortinillas se las estamos mostrando. Este es un tema especial. Eh, sobre esta historia y bueno se dice que en cierta ocasión dentro de tantas historias que tenemos un pájaro negro empezó a volar alrededor de san benito abad y bueno él solamente como les digo hacía la señal de la cruz y fue cuando estuvo una tentación dentro de su imaginación y bueno cuando estaba casi bendiciendo al animalito pues que se cae. El animalito cae y bueno, cayó ante sus pies. Eh, San Benito lo, lo recogió, lo puso en un lugar más cómodo, lo enterró, le puso espina, le puso zarza, pero sin lastimar su cuerpo. Después de ello, nunca más se volvió a sufrir ninguna otra tentación. Dicen también que la medalla de San Benito Abad es utilizada de manera muy puntual y muy fuerte eh, y, y tiene un gran poder sobre los exorcismos, sobre los estados del de mal. A veces nos, nos gana la imaginación y estamos pensando cosas diferentes, cosas distorsionadas. Y bueno, a veces el hombre llega... Hasta ese grado, también se dice que la medalla de San Benito en un acto sacramental reconocido por la misma iglesia, bajo su poder de exorcismos, los sacramentales son signos sagrados, los cuales se van imitando de alguna manera, y bueno, son expresados bajo los sacramentos, y estos expresan algunos efectos sobre la parte espiritual obtenida, sobre la intercepción de la misma iglesia. Se dice que a veces eh, también existe el catecismo dentro de la Iglesia Católica, y se establece, se establecen así los estados sacramentales que cada uno de los hombres bueno realiza, y a veces nos disponemos a recibir como un efecto principal de lo que se santifica, de lo que son las nuevas y diferentes circunstancias de la vida. ¿De verdad? Sí, señor. Y bueno, eh, ya que estamos describiendo esta excelente medalla y, y que te estamos invitando, porque las vamos a tener aquí, nos prometieron mínimo dos medallas, grandototas, para que las pudiéramos ver aquí en vivo. te dice que San Benito Abad, eh, bueno, en una mano sostenía un libro y en otra mano. Una copa. A ambos lados se dice que el Santo Padre realizaba una cruz y lo decía de esta manera: Cruz Santis Practis Benedictis. ¿Y esto qué quiere decir? Pues es la cruz del mismo Padre San Benito. Y bueno, también se puede ver que en la misma copa que de donde sale una pequeña víbora y esa es parte de un cuervo o de un ciervo. La manera circular en la cual aparece esta otra oración que dice: Eulus indis obduti nostru, es la presencia de lo incómodo. Y, a la, y eso siempre se le decía a los seres humanos a la hora de partir, a la hora de eh, morir. Y bueno, seamos algunos de nosotros siempre protegidos bajo la presencia y la medalla de lo espiritual y sobre todo de, de esta medalla San Benito la cual se lee es practice del Monte Casino eh, bueno pues en el año que ya mencionamos y bueno el Monte Casino cuando se formó bueno se formó en 1880 y bueno las siglas de esta medalla por el reverso bueno pues también tiene un significado señor Arti eh, por ejemplo tiene una S C P -B. ah caray y bueno esto quiere decir la cruz del Padre Benito y bueno también tienen otras letras importantes como la S C C M -B. L. ¿Y qué quiere decir esto, señor Ardi? La Santa Cruz, que la Santa Cruz sea mi luz. Y bueno, esto está descrito bajo la misma cruz vertical. Y luego tenía otras siglas que decían NDSMD. Y bueno, esto quería decir, o quiere decir, que el dragón infernal no sea mi guía. Y bueno, eso se viene en la parte horizontal de esta misma medalla. Bueno, y cuando comienza todo esto y lo, se van formando todos los círculos hacia arriba, señor Arti. Bueno, pues eso es, eso es algo que, que también les vamos a ir describiendo poco a poco. Bueno, pues muy bien, señor Ardi. Vamos a ver, bueno. Les describíamos lo primero que, que usted ve en esa medalla, sí señor, los vamos a dejar en Ascuas, yo creo que sí. Bueno, en un momento más, vamos a ir a una pausa. Ya llegaron las medallas de San Benito. Oye, qué bien, vamos a ir a una pausa y regresamos a este excelente tema de que el día de hoy, la medalla de San Benito Abad. Vamos a una pausa y regresamos aquí a tu programa En las Manos del Amor con Jesús Ariel Arti. Regresamos. En el Top Hair Salón ofrecemos alaciado permanente con un 20% de descuento, asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias anti-estrés. top Salon Salón está ubicado en Avenida Luis Elizondo, número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 8358-3808. ¿Quieres vender tu auto, camioneta o camión? Yo te lo compro. ¿Tiene problemas de adeudos o le falta papelería? ¿Le falla algo y hay que repararlo para evitar que te reclamen? ¿Lo llevas al mecánico una y otra vez y ya estás harto de él? ¿Le falta pintura, hay que arreglarlo o trae choques? ¿No tienes tiempo para venderlo por tu cuenta? ¿Tienes miedo a que te lo roben, te hagan fraude o te atiendan personas desconocidas? ¿No te quieres asolear en el tianguis o los coyotes te quieren dar una baba por él? Nosotros somos la solución perfecta. Compramos todos los años marcas, condiciones y modelos. Recibimos tu WhatsApp al 8121-137994 o llámanos. Somos Compra y Venta de Autos en Monterrey. Amigos, ¿ya regresamos? Miren, sí llegaron muy a tiempo nuestras medallas de San Benito. Y muchos de nuestros amigos nos estaban hablando: es puro cuento, no van a llegar. No, hombre. Ya sea católicas, pentecosteses, eh, anglicanas, eh, de todo tipo de, de religión. De veras que es sumamente importante que agradezcamos ese nuevo día, esa nueva y una excelente oportunidad para respirar, para ayudar a nuestros semejantes, para ayudar a todas las personas que llegan a nuestra vida. Es súper importante. Que tú estés agradeciendo. Cada vez que agradeces, amigo mío, llegan mucho más bendiciones. Y bueno, todas esas bendiciones, pues van llegando al, al, al mil por uno. Yo escuché alguna vez un dicho que decía, cada vez que yo doy, me llega un bien. Cada vez que yo doy bien, me llegan más. Cada vez que yo doy más, me llegan cien. Cada vez que yo doy más de 100 bendiciones al día, pues me llegan mil, porque todo esto se va multiplicando y cada una de estas cosas se van reproduciendo y bendiciendo. De veras que nos da muchísimo gusto estarte mostrando toda esta información sobre la Santa Cruz de, de, de la Medalla de San Benito. Y bueno, vamos a continuar con esta información. Dentro de esta información, eh, vamos a continuar. Y bueno, se decía que había una oración especial del Padre Benito, aparte de todas estas informaciones que ya te hemos estado describiendo. Siempre decía el Padre Benito: Te ordeno, espíritu del mal, que abandones esta posición. Y bueno, que también abandones a este hombre, ya que Dios es omnipotente. Y bueno el cielo y la tierra y el mar y todo lo que ello contiene, te ordeno que desaparezcas y te alejes y, te, y me fortalezcas contra toda la fuerza del adversario y el poder de lo que no quiero describir, del poder de Satanás, del poder del diablo. Y bueno, a fin que todas las cosas que se usaren o no se usaren, todo esto determina nuestra salud, nuestro cuerpo y nuestra alma. Se dice que, el, que en el nombre del Padre es un omnipotente. Y bueno, casi siempre todas las formas de espiritualización eh, vienen por medio de su Hijo. Y bueno, nuestro Señor, el Espíritu Santo, que es paráclito, por toda la claridad que se emerge con nuestro Señor Jesucristo, que ha de venir a juzgar a cada uno de nosotros en su momento, y en su forma bueno esta era parte de la bendición y la oración que decía cada día que amanecía el santo padre benito y bueno si dice, dice que cada uno de nosotros como les decía reza ora por todo yo creo que hay que orar mucho por todos los bienes y suplicar siempre de una manera humilde por medio de la intercepción de, de las personas que están eh, diciéndonos las cosas importantes en nuestra vida. Estamos describiendo la historia de la medalla de San Benito, ya sea en forma de cruz o en forma de medalla. Más que nada, estamos describiendo el cómo se formó la medalla. Tenemos aquí dos réplicas importantes, aquí en vivo. Y se dice que esta medalla es la llave es la llave donde abre pues las mejores buenas obras para el ser humano. A ver, amigo Cibernauta, ¿tú conocías esta información? Fíjate que no la conocía. Muchos de, de nuestros amigos nos describen y nos informan. Y bueno, ¿qué te parece si para estar bien informado eh, te decimos que tenemos una, un teléfono de terapias, las terapias holísticas alternativas? Y por allí va a aparecer nuestro teléfono. Nos encantaría poder servirte. Y nos encantaría poder decirte que aquí en Monterrey, aquí en Monterrey Nuevo León, tenemos una oficina aquí en la calle de Espinosa 420. Eh, los, oh, y háblanos a, a nuestro teléfono, a nuestro WhatsApp. Haces una cita. Y bueno, nos encantaría poder servirte. Y bueno, esa es parte de nuestra información. Y el día de hoy, señor Arti prometimos dos medallas. Ahí las tenemos. Y bueno, qué importante es la descripción de cada una de estas informaciones de, de, de manera puntual. Nuestro reverso y nuestro anverso de la descripción de la medalla es sumamente importante porque, bueno, esta información muy pocas veces se da. Se dice que la salud del alma es parte de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo pues tiene la gracia de tener eh, buena salud, buena santificación sobre cada una de las indulgencias de, y las ayudas de misericordia. Bueno, esto te debe de enaltecer, pues sobre todo para evitar las acechanzas del enemigo. Y bueno, bajo esta forma y cuando tú portas esta medalla, pues todo eso se va yendo. Y bueno. Cada uno de los cristianos, algunos que son llamados a educarse diariamente para conocer y no pasar por alto todas estas informaciones, todas estas formas de merecer, de dar gracias, del sacrificio, pues a, a tu Dios, al Dios en quien tú puedas creer. Bueno, claro que la vida de San Benito fue excepcional. La vida espiritual lo hace un hombre muy ejemplar fue modelo a seguir por todos los cristianos y bueno, también por todos los espíritus malignos utilizando como una forma o como un acto sacramental esta Santa Cruz. Se dice que la Santa Cruz de San Benito debemos de portarla, debemos de merecerla, debemos de obtenerla de alguna manera. Y bueno, yo me he dado cuenta que muchos de nuestros amigos católicos, cristianos, eh, ya la están portando. Y qué importante porque es, es una medalla con mucho poder, mucha trascendencia. Y bueno, también se dice que la cruz del Santo Padre Benito eh, fue merecida y reconocida haciéndole un homenaje a este santo. Y bueno, ya describimos el día de, en que se conmemora la fiesta de San Benito. Se dice que cada uno de nosotros debe usar. Pues ya sea una pequeña medallita, una pequeña cruz o una medalla. Bueno, yo utilizo unas medallas así de chiquitas, ¿verdad? Para nuestro vestuario. Bueno, y bueno, qué importante es. También se dice que el Santo Padre Benito tuvo algunos milagros. Eh, y bueno, pues esa es una forma, ya que ayudó a una mujer anciana que se lamentaba por haber roto un jarrón ajeno. Y bueno, en la, en la parte milagrosa de San Benito se dice que llegó el Santo Padre Benito y le dijo, no te preocupes, el jarrón ya está listo, no se ha quebrado nada, no has hecho nada, siempre vas a ser bendecida. Y bueno, la mujer al tomar, al querer tomar las partes del jarrón, vio que ese jarrón ya estaba restaurado. No estaba roto. No obstante, que siempre hay caminos del bien y hay caminos del mal. Y bueno, algunos siguen unas formas y otros siguen otras. Se dice que en una ocasión, dentro de la copa de vino eh, y también un poco de pan, alimentos, venenos, pues eh, eh, están hechos para bien y también están hechos para mal. Y bueno, dicen que el Padre Benito ayunó 40 días y decidió iniciar la construcción de todo el monasterio para así empezar a fundar la comunidad superior destinada a Dios. Eh, bueno, Dios sintió compasión de Él y bueno, lo bendijo. Y a la triste mujer que inesperadamente el jarrón se encontraba. Como ya te indicamos, hecho pedazos, pues quedó nuevo. Casi todo tiempo después tomó la decisión de aislarse completamente, vivir su religión, siempre mostrando el agradecimiento hacia el Santo Padre Benito. Se dice que el Padre Benito eh, siempre estaba solo y rezaba todo el día, siempre estaba orando, rezando, describiendo dando mejores dones y bueno, tuvo una, una forma de seguidor, siempre fue muy seguido por todos nuestros monjes en el año de 530. Y bueno, los milagros de este santo, pues eh, como ya lo dijimos, nunca se hicieron esperar, siempre eh, santos milagros llenos de sabiduría, de entrega total del en mismo Padre San Benito. Y bueno, esto se instituye la primer casa el 21 de marzo del año 543. Y bueno, se dice también que en el año 1415 fueron encontrados esos manuscritos donde la simbología estaba descrita, la medalla, ya habíamos comentado, en el año 1880, la conmemoración del décimo cuarto centenario, del nacimiento, bueno, del significado real de esta medalla de San Benito Abad, como parte superior del monasterio, también se dio a conocer su medalla y bueno, el significado real del mismo Santo Padre Benito. Se dice que le, la descripción de toda esta medalla, bueno, pues ya te dimos información de lo que está de manera... Del frente y de manera anversa. Hay quienes como ustedes, o como yo, que nos encanta portarla. Hay quienes son personas súper reconocidas por, por portarla, por ser buen amigo, por ser buen hermano, por ser buen cristiano. Y bueno, dicen que en la hora del peligro, a la hora de la hora, y a la hora de la muerte, eh, uno da gracias y, bueno serás protegido. La devoción hacia esta medalla de San Benito Abad puede ser demostrada de, desde muy distintas formas. Y bueno, queremos decirte que toda nos queda muchísima muchísima información de esta de esta cruz y bueno, no, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa porque nos quedó muchísima información de este de esta medalla. Se dice que es poca, pero no. Al contrario, se dice que cada uno de nosotros describe al Santo Padre Benito como una obra de misericordia, y cada uno de nosotros, bueno, pues tiene, tiene un momento de fe, un silencio, y bueno, pues es de esa manera en que recordamos nosotros los católicos a esta medalla, que es una medalla de poder, de santidad, y aunque para unas personas en algún otro tiempo, pues también fueron sacados los, los espíritus de maldad, eh, los exorcismos, la fiesta del Santo Padre Benito, que se repite casi siempre en la fecha que ya te indicamos. Y bueno, existen medallas, monedas, que carac son caracterizadas muchas de ellas por todas las asechanzas del enemigo. Y bueno, queremos decirte que de verdad es sumamente fascinante. Eh, dar toda la descripción de toda esta medalla. De verdad nos quedó muchísima, muchísima información. Pero sí, queremos decirte, amigo, mira, tenemos muchísima información todavía. Yo creo que vamos a hacer otro programa más grande sobre esta información. Y bueno, antes de despedirnos, queremos decirles a todos nuestros amigos que nos encanta que estén con nosotros. Nos encanta que, que vivan felices, que vivan contentos. Bueno, y el día de hoy tuvimos muchísimo gusto de informarte eh, este programa sobre la historia de la medalla de San Benito Abad. Y vieras qué importante es esta información. Eh, yo soy su amigo Jesús Ariel Arti. Y bueno, de verdad, antes de despedirnos, les queremos dar el teléfono de de las terapias holísticas alternativas. Ya antes de despedirnos, si son ya apareció nuestro teléfono por ahí y queremos decirle que aquí en Monterrey, en la calle de Espinosa 420, en el centro de la ciudad de Monterrey, aquí estamos dando también las terapias del señor Jesús Ariel Arti. Nos encantaría poder servirte, nos encantaría poder ver de qué manera podemos ayudarte. Y bueno, yo creo que ya estamos en la parte final de nuestro programa. Y no sin antes decirte que estuvimos súper contentos, nos quedó muchísima información sobre este programa. Y bueno, pues este fue su programa en las manos del amor con Jesús Ariel Arti. Y nuestro tema del día de hoy fue la historia de la medalla de San Benito Abad. Nos veremos en un próximo programa. Y bueno, pues hasta la vista. Muy pronto estaré con ustedes. Nos vemos.